Habíamos terminado de programar nuestro pulpo. Vamos ahora a programar el pescado. Seleccionamos con doble clic el objeto. Igual que en todos los casos, nos vamos a eventos. Presionamos nuestra bandera para iniciar. Ahora vamos a aprender una nueva cosa dentro de la programación. El momento que tenemos nuestro código de programación, seleccionamos botón derecho y vamos a añadir un comentario. ¿Para qué nos sirven los comentarios? Nos sirven para que después de algún tiempo saber qué es lo que hace cada parte de nuestro código. Entonces, si tenemos que cambiar o rectificar o mejorar o copiar ese código en otro programa, esto nos va a servir para poder encontrar dónde realizar los cambios de una forma muy fácil. Entonces, colocamos inicio del programa. Entonces sabemos que el momento que seleccionamos la bandera verde es el inicio del programa. Igual que en el caso, todos los casos que hemos tenido, colocamos la posición en la que se encuentra nuestro objeto, en este caso el pez. Botón derecho, añadir un comentario. Borro lo que decía añadir comentario. Posición inicial del pez. Entonces nosotros, después de un tiempo, cuando regresemos, sabremos que pusimos esta línea de código como posición inicial del pez. En este caso, voy a hacerle que gire hacia abajo, navegue un poco, se mueva unos pasos, luego gire hacia arriba, otros pasos, vuelva a girar hacia abajo y retroceda. Entonces, para hacer ese movimiento ponemos girar. Voy a utilizar 35 grados. Mover 20 pasos. Entonces, si quiero, puedo ponerle también añadir un comentario. Le voy a colocar movimiento inicial para abajo. 20 pasos. De esta manera, yo voy regresando mis pasos. Me voy a ir nuevamente a la posición inicial y voy a colocarme como se encontraba inicialmente mi pez. Luego vamos a girar en sentido contrario. Voy a girar 35 grados. Antes de esto, tengo que colocar el esperar un segundo para que no poder distinguir el movimiento. Entonces, igual le puedo añadir el comentario. Esperamos para detectar los cambios de movimiento. Ustedes pueden añadir cualquier comentario que les permita identificar lo que se está realizando. Entonces, de esa manera, vamos colocando en cada código lo que deseamos hacer. Vamos al movimiento nuevamente. Vamos a mover en este caso 60 pasos. Volvemos a esperar. Podemos añadir aquí un comentario. Voy a colocar movimiento arriba, que es lo que estamos realizando en esta parte de la programación. Entonces, de esa manera vamos
a ir generando. Luego de esto, voy a volver a moverme hacia abajo. ...35 grados, voy a moverme 40 pasos, voy a realizar el procedimiento para retornar. Entonces, como estaba moviendo hacia la izquierda, voy a moverme ahora hacia la derecha. Perdón, me estaba moviendo a la derecha, voy a moverme ahora hacia la izquierda. Y voy a moverme unos 70 pasos. Con esto yo podría saber dónde está mi pez después de esto. Voy a esperar un segundo y regresar nuevamente a la posición inicial. Entonces, por último, dependiendo de cómo esté el pez, lo que haría es esperar un segundo y tendría que girar. De esta manera mi pez va a tomar, ir hacia abajo, luego hacia arriba, luego nuevamente hacia abajo, luego va a regresar, va a llegar a la posición inicial y tendré que darle la vuelta. Entonces aquí añadir comentario. Empezamos. Cambiamos el sentido de movimiento. Como les decía, ustedes los comentarios pueden ponerlos, mientras más comentarios coloquen, van a darse cuenta luego de todo su código. ¿Qué es lo que hacía cada parte de su código? Voy a ejecutar esto para ver el resultado. Estamos viendo que se mueve, regresa, está en la posición, pero está dado la vuelta. Deberíamos girar 180 grados y regresaríamos nuevamente a la posición inicial. Yo creo que son 180 grados, voy a probar exactamente. Entonces, igual que en los casos anteriores, este movimiento lo voy a realizar por siempre. Entonces, coloco mi sistema y voy colocando los comentarios. Y añado un nuevo comentario. Listo. De esta manera, si ustedes quieren aumentar algo en el comentario, pueden luego irlo abriendo o cerrando el comentario. Entonces, de esta manera yo ya tengo que va a ser mi programa. Si quiero pararlo, simplemente le paro, no importa dónde se encuentren mis objetos. En el momento que dé clic verde, vamos a tener ya el movimiento del cangrejo, el pez y el pulpo. Estamos teniendo ya tres de nuestros objetos con movimiento.
En el caso del pez, voy a hacer un movimiento bastante fácil y divertido. Voy a parar. Igual que en todos los casos, lo que voy a hacer ahora es, dentro del movimiento, ustedes deben haberse fijado que hay un objeto que dice ir al puntero del ratón. Entonces va a ir siguiendo cómo apunte mi ratón. Entonces voy a utilizar ese programa. Igual que en todos los casos, presionar al iniciar, puedo añadir comentarios si los creo necesarios. Entonces, inicio del programa. Cierro mi comentario. Voy inicialmente a esperar unos segundos. Le voy a poner que esperemos 3 segundos. Entonces, espero para que el objeto no salga fuera del área de programación. Del área de programa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si yo aplasto el verde, apenas inicie, el objeto va a ir hacia afuera de la programación. Entonces, voy a poner que espere 3 segundos. Luego, le voy a colocar que vaya hacia el puntero, tomando en cuenta que rebote si toca un borde. Y que esto lo haga por siempre. Entonces aquí puedo colocar un comentario va a seguir a mi mouse ratón y rebotar si toca un borde. Está bastante claro. Voy a colocar mi programa. En este momento voy a ver cómo funciona mi programa. Le doy clic y en este momento, como ustedes ven, como yo voy moviendo el mouse, va moviéndose mi pescado. Y lo que hago es impedir que salga del área de programación. Entonces lo puedo ir moviendo de acuerdo como muevo mi mouse. Vamos a terminar en el siguiente paso.